Bueno, José Luis, estuvieron presentándose durante lo que fue la Rural este año en la provincia de Buenos Aires con un importante proyecto. Coméntanos de qué se trata este proyecto y cómo llegan a presentarlo. Hola, ¿cómo te va? Nuestro proyecto se llama Logística Ganadera. Es un proyecto que ya hace 6 años que estamos trabajando. Logística Ganadera es un sistema de trazabilidad, de control de todo lo que tenga que ver con la actividad de la cría de animales o de la terminación de animales. Es un sistema que lo que es estrictamente bovinos sirve para la actividad de cría, la actividad de lechería, hotelería, feedlot, para todas las actividades en donde vos registras desde el nacimiento y te va generando el árbol genealógico, te va generando las tablas comparativas, por ejemplo, de pesaje, de evolución. Te va generando también todo lo que es la evolución en cuanto a lechería para comparar con generaciones anteriores, generación actual. Entonces quiere decir que una vaca con 5 o 6 años, vos ya vas a poder comparar la genética que va teniendo el animal con su descendencia y con su ascendencia de una manera muy simple. Fue concebido de raíz como un sistema para que lo usen todos los ganaderos. O sea, yo me crié en el campo hasta los 12 años y con esa base chiquita que me acuerdo de chico, alguien me dijo, ¿por qué no pensás en un sistema de ganadería? Y ahí lo empezamos a armar y bueno, fue sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo. Así que eso fue lo que presentamos. Logística Ganadera, un sistema para todo el manejo de la ganadería. Y si querés, después te cuento cuáles fueron las innovaciones que los premiaron. Exactamente. Bueno, este sistema que ya se está utilizando precisamente en diferentes provincias, ¿cómo se está llevando a cabo? El sistema nosotros lo vamos a tener terminado en 6 meses. Es un sistema que fue sufriendo variantes. Cada vez que un sistema normalmente, empezando de cero, tarda entre 3 a 4 años, es el plazo normal entre las correcciones, los ajustes. En el caso nuestro se fue un poquitito más largo. Nos agarró la pandemia de por medio, con todo eso hizo que se demorara bastante. Y también porque lo hicimos más ambicioso de lo que era original. Nosotros empezamos armando un sistema para cría, otro para feedlot, otro para lechería, hasta que en un momento dijimos, listo, es un solo sistema y de acuerdo al cliente se le habilita la permisología o el uso que necesite cada uno. Y después empecé a ver de que ese sistema, todo animal necesita alimento, todo animal necesita seguimiento de vacunación o de tratamiento, todo lugar necesita un espacio físico, puede ser un potrero, un corral, un galpón. Y ahí es cuando hicimos más ambicioso todavía el proyecto, decir, hagamos un solo software que sirva para vacunos, para equinos, para porcinos, caprinos, bovinos. Entonces pasó a ser un software, por eso se demora también el proyecto, un software más grande en donde hay una matriz de un 70, un 80% que es universal y después hay un 20, un 30% que es específico para porcino, específico para caprino o específico para vacas, como es lo que estamos armando en este momento. Sí, este sistema, ¿dentro de qué categoría ingresa precisamente a la rural? A nosotros nos llega la sugerencia de un ingeniero agrónomo, amigo nuestro, colaborador nuestro, y nos dice que cuando lo ve cómo estaba el sistema, le gustó y nos dijo que era un sistema que estaba para participar en CITA. ¿Qué es CITA? Ni, yo vengo de otro rubro, estoy nuevo en el tema, en este aspecto. Entonces nos anotamos para concursar en CITA. CITA es de ciencia y tecnología en todo lo que tenga que ver en la actividad de campo. Y lo que se premian son las ideas innovadoras y superadoras para ser utilizadas en el país. Por ende, pueden concursar únicamente entidades argentinas, porque lo que se quiere premiar es eso, se premia económicamente y se premia con reconocimiento también. Entonces nosotros nos inscribimos en CITA en la parte de tecnología aplicada al ganado. Y es muy especial el concurso porque no sabes contra cuántos competís, mandás vos lo que considerás como tecnología, como algo nuevo, porque lógicamente ya hay otros sistemas en el mercado. Y nosotros mandamos como innovación precisamente lo que te apuntaba recién, que un solo sistema, como lo hay de aves para la actividad de la cría de pollos o el seguimiento de huevos, también lo hay para bovinos, bueno, para cada una de las especies. Nosotros presentamos como innovación que un solo software sirviera para todas esas especies, para aquel
ganadero que tenga más de una actividad, lógicamente, que hace solamente vaca, no le interesa que haya otra cosa, pero hay muchas actividades que se complementan. Entonces, eso lo presentamos como idea innovadora. Presentamos como idea innovadora que cualquier empleado, cualquier peón de campo, cuando carga un dato, si tiene que ver con veterinaria, se ve en línea, lo ve el veterinario directamente en su local comercial. Entonces es un sistema integrador en donde está integrado los veterinarios, los ingenieros agrónomos, los contadores para las declaraciones juradas, lógicamente el dueño, y también lo pueden ver los familiares del dueño sin intervenir en el sistema, que ante una eventualidad mayor, automáticamente nosotros ya por contrato, el dueño nos autoriza, si a mí me pasa algo, habiliten el clave al resto de la familia, que es un sistema de resguardo que a veces pasa que fallece el patriarca y el resto de la familia no tiene ni idea, y nosotros los partimos desde la base. Por eso digo, es todo en base a experiencia, lo que he ido viendo a lo largo de la vida, que en esos casos es muy bueno de que toda la familia sepa, porque en definitiva es un capital. Una vaca hoy vale 200.000 pesos, o sea, cuando hiciste 100 vacas o 300 vacas y tenés tanta cantidad de comida almacenada, es muchísimo el capital. Entonces es una manera de resguardar la inversión familiar, o sea, que sea vista la vaca no como vaca para vender y para cobrar unos pesos, sino que es un capital, es un stock, está visto como un stock de mercadería, como puede ser un lubricentro con tachos de aceite, como puede ser una fábrica con stock de repuesto. Bueno, está visto desde ese lado. Entonces lo presentamos como innovación. Otra de las innovaciones que presentamos es que estén integrados todos. Entonces el dueño dice qué es lo que va a ver cada uno en el área que cada uno le compete, pero cada uno carga sus datos, y eso hace que, a diferencia de muchísimos otros sistemas colegas, no necesites de un data enter que te cargue los datos, sino cada uno en su puesto va cargando su dato, y eso repercute en el todo. Después presentamos también como innovación el poder asistir en espejo. Quiere decir que la persona puede estar en Salta, puede estar en Chubut, puede estar en cualquier parte del país, ante una necesidad de ser asistido, directamente nos pasa, sabemos el número de usuario y estamos viendo en espejo la misma pantalla que está viendo él, para que el personal nuestro, cuando crezcamos y tengamos nuestro call center, pueda asistirlo a distancia viendo la misma pantalla que está viendo el usuario. Y después, como innovación, también presentamos un área que consideramos que es troncal, eso lo aprendí de porcinos, que es tareas. Quiere decir que yo puedo, desde mi casa, mandarle la tarea al empleado, decir vamos a vacunar en tal fecha para que sepa el encierro de animales, o vamos a castrar y yo puedo determinar qué animales. Entonces el empleado le llega específicamente la tarea a realizar, cuando la termina de hacer, confirma, impacta en el sistema. Y eso, por ejemplo, es una imitación del WhatsApp, utilizando todas las herramientas. Entonces el dueño, cuando manda una tarea, puede ver que el empleado la recibió, cuando la ejecutó ya está terminada, y si quedó pendiente le va a seguir apareciendo como pendiente. Bueno, todo eso lo presentamos nosotros, y no sabíamos, o sea, al día de hoy no sabemos cuál de esas ideas innovadoras fue la que fue premiada. Entonces, ahí es como nos inscribimos, y ahí es como decidimos participar en cita por recomendación de un amigo. Recibieron una mención especial precisamente dentro del rubro. Claro, nosotros están dentro de los premiados, y está perfecto que estén dentro de los premiados, porque trabajan para innovar y para mejorar el campo, y lo hacen muy bien, que es la gente del INTA, que es el Instituto Tecnológico Argentino Agropecuario. Pero no deja de ser un ente estatal con gente paga para precisamente hacer proyectos. O sea, es un poquitito difícil competir, porque estás compitiendo contra profesionales que se dedican y son pagados y reconocidos por eso. El primer premio lo llevaron ellos, con un excelente desarrollo, pero yo tampoco sabía de que no es una desilusión el segundo lugar, sino que al contrario, se lo toma para el resto como un primer lugar, precisamente porque te ganó el INTA. Entonces fue muy emocionante cuando aparece externado. La entrega es tal cual como los Martín Fierro, es más, en el ambiente se le llama que son los Martín Fierro de la rural para todo lo que es innovación, en tanto agropecuaria como ganadera. Entonces sos ternado, se entrega el primer premio, y bueno, vos ya estabas con el orgullo de decir, listo, estuvimos dentro de la terna. No sabíamos si competimos contra 10 o 12 o 15 proyectos, no lo sabíamos.
Después nos dijeron que sí, que habían sido más de 130, 140 los proyectos en total presentados y éramos 12 los ganadores, o sea, estuvimos dentro de ese grupo. Y fue muy gratificante cuando decís mención especial A, y ahí nos nombraron y bueno, nos mandaron a buscar la plaqueta de premiación. En este caso el sistema involucra a gente local, ¿y cómo está conformado el equipo de trabajo? Tuvimos muchísima colaboración de veterinarios, ingenieros, agrónomos locales que nos dieron cada uno pista, pero llega un momento que es fastidioso para el profesional citarlo y decir, mira, estoy haciendo un proyecto. Entonces, bueno, todos vinieron e hicieron algún aporte de lo que tendría que tener y lo que no tendría que tener un sistema. Entonces fueron muchos los que nos ayudaron. Pilar, acá en Las Varillas, Hernán Mayo, nos ayudó muchísimo. Él es ingeniero agrónomo y aparte tiene experiencia. Y otra persona profesional también, Nicolás Rimoldi, un muchacho de Monte Caseros de Corrientes, que fueron los que más nos asistieron todo el tiempo. Después, bueno, han ido pasando mucha gente, muchos colaboradores. Y el equipo está armado por Douglas Moreno, un chico que es el ingeniero, que es el CEO, que es el que va a manejar toda la parte de tecnología, y Marlene Aguilar, que está en México. Así que es una mezcla entre México, Argentina y Venezuela lo que estamos trabajando, con la colaboración de mucha gente que nos fue ayudando a lo largo del tiempo, dándonos ideas y mejoras. Y este proyecto nació en Paraguay. Alguna vez hablamos del dengue. Sí. Como recuerdo del viaje, vino el dengue, pero había ido precisamente a exponer este proyecto cuando era mucho más chiquitito comparado con este, que tiene un espectro mucho más grande. Y bueno, había gustado mucho Paraguay, así que el proyecto nace con la propuesta de un veterinario de Paraguay, Don Gregorio.